Yay, estamos en vivo. Vamos a ver que todo esté corriendo bien. Estamos en vivo. Todo está perfecto. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí y acá. Estamos en varios sitios a la vez. Yes. Yo sé que va a ser para bien. Hola Periscope y hola Facebook. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mariema Torres. Soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo. Déjenme acomodar esto. Donde enseño a emprendedores a crear su marca personal con autoridad en Internet. Básicamente lo que quiere decir es que toda aquella persona que desee crear su presencia en Internet puede venir donde mí, ¿verdad? Yo te enseño desde el principio lo que es crear tus perfiles en las redes sociales, cómo montar tu blog, ¿verdad? Lo que hablamos el otro día, lo que hablamos el viernes, la importancia de tener tu blog. Perdonen aquí, pero estoy probando algo que he visto que mis mentores hacen, que es conectarse a través de su teléfono, su tableta, de su computadora, y creo que es tremenda idea, ¿verdad? Bueno, entonces, si tú estás buscando, tú que me estás viendo, estás buscando crear tu marca personal porque estás cansado o cansada ya de batallarte. Con hablar con gente que a lo mejor no son las personas indicadas para hacer el negocio, personas que no están en la misma página que tú y ya se te está acabando la lista, ya no sabes qué más páginas buscar. Quiero que sepas que el internet tiene una muy, muy, muy buena forma de ayudarte a ti a crecer la lista y atraer gente hacia ti que están buscando lo que tú ofreces. ¿Qué es lo más importante? Que tú puedas cruzarte con personas que están buscando una solución que tú puedes ofrecer, no tanto que están buscando por emoción comprar, ¿verdad? Porque tú quieres que la gente se mantenga siendo tu cliente. Tú no quieres que esa venta se te haga y mañana o el mes que viene ya no te renueven el contrato, ¿verdad? El consumo. Porque pasa mucho, uno a veces coge la lista y pues la emoción, sí, todo el mundo firma, pero después la retención es bien baja. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque no estamos vendiéndole el producto que nosotros ofrecemos, ¿verdad? A personas que están realmente buscándolo, ¿ves? Y yo llevo, ¿verdad? Yo llevo ya, son 11 años desde que conocí el mundo del multinivel. Me fue muy bien en la primera oportunidad que desarrollé. De ahí nace todo este mundo, este amor al mundo digital. Y de ahí, ya más adelante, decido, ¿verdad? Desarrollar no, otro negocio multinivel. Me va muy bien. No me puedo quejar realmente. He hecho todo, 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 todo de manera digital. Ahora, no es lo que es para mí mi pasión más grande. Mi pasión más grande es enseñar. Enseñar mi academia, mis alumnos. Pero sí pude probarme a mí misma que definitivamente el internet tiene todo lo que uno necesita para poder crecer el negocio, hacer ventas, y si tú eres una mujer o un hombre que por razones XY no tienes el tiempo de poder trabajar y también prospectar y llamar gente y manejar todas las actividades que conlleva el poder crear relaciones, el internet llegó para ayudarte. Ok, ahora, tomando en cuenta el tema de hoy, ¿verdad? Que es cómo manejo las objeciones, ¿verdad? Entiendo que, y yo sé que muchos de los que me siguen han vivido esto en carne propia. Yo personalmente lo he vivido toda mi vida, porque yo personalmente toda mi vida he sido vendedora. Ahora, a mí no me molesta, a mí no me molesta, o sea, no, yo no veo un no como una piedra. Yo veo un no como el principio, ok, está bien, no, pues, porque me ha pasado tanto que la gente que más me dice no terminan siendo los que más compran. Pero es cuestión de uno, pues, trabajar correctamente a esa nueva gente que está llegando a uno. Porque tenemos que tomar en cuenta que son personas del mercado frío, totalmente frío. Y si son personas que no te conocen, no va a ser tan fácil que te compren o que se unan a tu negocio. ¿Por qué? Porque están, recuerda, están conociéndote, están viendo, igual que tú. Tú también me imagino que eres cuidadoso o cuidadosa a la hora de tomar una decisión. Gracias por los corazones. Perdónenme si los estoy mirando, pero estoy en Periscope y en Facebook. Pero quería pues compartir también este contenido con todos acá en Periscope. Gracias por los corazones. Como les contaba,
He desarrollado mis multiniveles, los únicos dos que he hecho, ahí pueden ver mis trofeos, ahí atrás. Y bueno, por razones de la política de la compañía no te puedo enseñar mis ganancias, pero no me va nada mal en el que estoy desarrollando ahora mismo. Y te lo digo no para presumir, sino para que sepas que lo que te estoy hablando, te lo estoy hablando porque lo he vivido, lo he probado, lo he hecho. Entonces, ¿sabes qué? Funciona. Estas técnicas que te voy a dar funcionan. ¿Estás cansado de que te rechacen? De que miras el teléfono y dices, mira, voy a tener que llamar hoy. La última vez que hablé con esa señora o señor, me dijo que no me trató muy bien. Es esa situación incómoda, pero que sabes que es importante que uno haga esa tarea. ¿Cómo te sientes cuando lo vas a hacer? ¿Cómo te sientes realmente como emprendedor? Dices, contra, estoy preparado, no estoy preparado, quiero, no quiero. Analiza cómo son las emociones a la hora de entrar al mercado frío. Entonces, observa cómo te estás sintiendo y piensa, ¿tengo un plan de trabajo para cambiar esto? ¿O simplemente te has quedado como que medio en pausa? Te lo digo porque me pasó. Observa cómo te sientes. Yo, por ejemplo, me sentía cuando me tiraban las diferentes excusas, yo sentía que yo no tenía herramientas para defenderme, pero no herramientas de que me salgan de la mente, herramientas que ya tú planeaste, preparaste con intención de lograr lo que quieres lograr, porque créeme que el ser humano no es bobo y la gente sabe cuando tú te preparas y cuando tú no te preparas, y el que te prepares te va a ayudar. Te lo digo porque el primer paso es, número uno, la primera llave para evitar minimizar grandemente el rechazo y poder cerrar más ventas es escuchar. Escuchar. Totalmente contrario a como me enseñaron a mí cuando empecé mi primer multinivel, que era háblale a todo lo que se mueva. Háblale a todo lo que se mueva. Y yo lo hacía. Yo, a todo lo que se movía le hablaba. ¿Por qué? Porque yo estaba clara en mi visión y no me fue mal. Como les digo, no me fue mal porque a mí no me afecta el rechazo, pero mi esposo sí. Me dijo varias veces, yo no sé, Mariema, si esto sea lo que yo quiero hacer. Y yo entiendo, el ser humano no nació para ser rechazado, pero te aseguro que es bueno también caer, practicar un tiempo. Pero me di cuenta de que, contra, es que si analizo las personas que me están rechazando, perdónenme acá, las personas que me están rechazando son personas, oh my God, nunca llaman. Son personas que no están buscando lo que yo ofrezco, no lo están buscando definitivamente. O sea, si a mí me ofrecieran ahora mismo un car seat, un asiento para niños para el carro, y me van a explicar la seguridad que tiene y que no, porque tú nunca sabes, y tú, si tienes un sobrino, pero no lo necesito, no lo necesito. ¿Ves? Y como que tratarme de convencer, puede ser que te lo compre por emoción, pero créeme que al final no te voy a volver a comprar, o a lo mejor cuando te vea te voy a decir, ay, no, es que bien puchi. Pero no es por mí ni por mi compañía, el problema no es eso. El problema es que no estamos escuchando. Escucha, escucha a la persona, y como les dije anteriormente, si tienes un plan ya de antemano, donde tú dices, bueno, si la persona que yo voy a hablar, este prospecto, está buscando crecer sus ingresos, si definitivamente tiene un empleo bien, que le va bien, le sobra tiempo libre, o sea, yo tengo unas características. Y en base a eso, cuando escucho, es el primer paso, la persona me va diciendo, no, porque fíjate que tengo un trabajo nuevo, me va muy bien, estoy ganando súper, porque he ido creciendo, pero contra, me quiero comprar una casa, estoy por casarme y como que tía, antes voy a tener que esperar 3 años para comprarme la casa. Es un prospecto perfecto para tú decirle, wait, yo tengo una manera de diversificar tu income, ¿ves? Pero te abrieron la puerta, te dieron señales que ya tú habías estipulado, que son señales de una persona que califica para ser cliente de Mariema, de Carlos, de José, de tuyo. Entonces, una vez tengas ya eso, ¿verdad? Como te digo, planificado y hecho en tu mente y en una libreta, y escuchas a la persona, entonces tú créate unas preguntas de conciencia. Ya la persona me demostró que sí, que es calificada. Pues entonces le digo, ¿y te gustaría entonces
hacer algo diferente para buscar un ingreso extra para que puedas comprar la casa, te aseguro que te va a ir bien, porque esa persona ya de antemano te dejó saber. ¿Cómo reducir las objeciones? Pues mira, de primera instancia, si te digo de antemano, mira, es que yo ya me acabo de tener un trabajo nuevo, estoy súper bien. Fíjate que me quiero casar, pero no estoy buscando otro income porque es que yo me gusta descansar, me gozo el tiempo libre con mi esposa o mi esposa. No es tu cliente ideal. O sea, ese prospecto, a lo mejor en el futuro, sí. Y tú le puedes dejar saber, bueno, sabes que yo creo mucho en las diferentes fuentes de ingresos, pero si no lo estás buscando, pues perfecto. ¿Para qué vas a tratar de taladrar una pared que no está buscando lo que tú quieres, ¿verdad? Que no quieres ser taladrada. Te lo digo porque a mí me ha pasado. Inclusive, todo lo que te estoy diciendo es probado. Cuando tú no, entonces, abordas en el tema, hasta se ponen curiosos. Oye, ¿no me vas a hablar de tu negocio? No, 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 no estás buscando nada. Claro, yo sigo trabajando el mío arduamente y mis resultados hablan por sí solos en el aspecto de motivar. Eso también te lo quiero presentar. Es importante, y no solo en dinero, no solo en dinero. Físicamente, tienes que usar tu producto constantemente para que la gente te vea, ¿verdad? Eso es importante también. Entonces, si tú estás abordando constantemente personas en frío, este es otro de los tips. Número dos es, tengo unas preguntas entonces ya de antemano. Aparte de las calificaciones, ¿verdad? Porque no todo el mundo se te va a abrir a decir su vida entera, pero sí puedes tener unas preguntas de conciencia para saber si esa persona va a valer la pena invertir el tiempo. Nuevamente, minimizar las objeciones y el rechazo, porque mucho tiene que ver con nosotros. Como cuando uno está en una relación y están de novio y tú sabes que la relación no va bien, pero consigues y te casas, te vienes en divorcio, tú sabías desde mucho tiempo atrás que la energía no, la química. Es real, es real. Nosotros podemos saber lo que se ve bien, lo que no se ve bien. Entonces, crea un sistema anti-rechazo. Y siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien que te va a decir un no, aún pasando por tu prueba. Pero está bien, es como te digo, está bien. Y no es malo porque pasó por una prueba y se entretuvo contigo en cuestión de hablar y te conoció porque fue una conversación amena, no fue una conversación pushy. Ojo, porque también eso es muy importante. Nuestra emoción puede ser a veces demasiada a la hora de la persona que está al otro lado, porque ellos no están viendo lo que nosotros hemos visto, ellos no han pasado las experiencias que nosotros hemos pasado. Y créeme que a mí me pasa, mis amigos me dejaron de hablar por años, para el 2007, 2008, porque yo soy hyper y soy energética y ya he bajado en estos últimos años, pero yo estaba ahí, ustedes tienen que ser ustedes tienen que echar adelante. Yo veo por qué yo lo hacía, porque yo decía, ellos pueden lograrlo, pueden tener la casa de sus sueños, el carro, que está bien, pero en mis preguntas, ellos no habían dicho que querían eso. Ya estaban conformes con lo que habían logrado y eran cosas buenas las que habían logrado. Y esto es real. Yo sé que la teoría de tú nunca sabes, a quién le cae la oportunidad, es cierto, es cierto. Antes, hoy día, ya tenemos el internet. Si ahora mismo, te voy a dar un ejemplo perfecto. Antes de empezar el live, mi hija, le regalaron unos gifts que cumplió año la semana pasada y se está comprando ropa, está comprando zapatos y me dice, mamá, llévame a esta tienda, está lloviendo y aquí en Texas hay muchos tornados, para comprar unos zapatos. Y yo le digo, vamos a buscar los zapatos online. Y allí vimos cinco tiendas, hay cupones de descuento, ya todo se hace allí, todo, hasta Amazon tiene ahora Amazon Grocery, que te traen hasta Doritos y refresco a tu casa. Te estás viendo películas con tu familia, no tienes ni que salir. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya la gente no es como antes, que háblale a todo el mundo porque tú nunca sabes quién esté buscando. No, si yo estoy buscando, yo voy a buscar. Tú lo que tienes que encargarte es de prepararte bien, con una buena información, tanto en internet como en tu mundo presencial, para que el que busque te encuentre. Es totalmente distinto. Mira, el 95, por no decir el 100%, pero el que ha hablado conmigo lo sabe. Si hay aquí alguien, ya mismo miro acá, quién está conectado.
El que ha hecho, ha tenido conversaciones conmigo o me ha llamado después de haberme visto, sabe que es una venta cerrada. Y no es porque yo sea la mejor vendedora ni porque aquí haya una magia. Es simplemente porque esa persona me encontró buscando una solución a su problema, me vio, me analizó, vio que yo tengo la información que necesita y me buscó y ya no es acerca de mí, ya no es acerca de hacerte feliz, María May, y escucharte. No. Y ahora es acerca de que yo necesito lo que yo leí en tu blog que tú haces o lo que yo vi en tu video. Y por favor, al grano, porque quiero seguir haciendo cosas que a veces yo me quedo. La gente me dice, sí, este voy a para pagar. Y yo, pero te voy a explicar, no, sí, yo lo vi todo. O sea, ¿cómo convertir rechazo en ventas, ventas, ventas? Te digo. Prepara tu sedazo, prepara tu embudo, no embudo digital, prepara un embudo escrito, escrito. Como te digo, estoy aquí en frío. Mira, buenas tardes, buenas tardes. Sí, aquí el clima está tremendo, ¿verdad? Está lloviendo mucho, sí. Suerte que yo trabajo en casa y que no tengo que salir todo el tiempo. Me da pena con la gente que está guiando, después de un accidente. Sí, tú no trabajas, no, no trabajo. Y por ahí empieza la conversación y tan pronto ya ha pasado unos minutos. Puedes entrar y usted está trabajando. Sí, tiene niños. Sí. Y le gusta el trabajo. Sí, me gusta. Ay, qué bien. Estás buscando cambiar de trabajo o, como te digo, vas por ahí preguntando y escuchando, escuchando, escuchando. Para luego hacer el análisis y determinar si te vas a mover al próximo paso. Tus mismas preguntas y lo que la persona te diga te va a dar a ti a entender si esa persona califica o no para ser tu cliente ideal. Y yo ahora mismo en mi academia, y lo he visto, y lo he aprendido mucho más en estos últimos meses, yo veo gente que, o trabajo con personas que no pasan la prueba, y les digo, mira, de verdad, no creo que esto sea para ti, porque no veo que esta área la domines, ni esta otra área, a lo mejor hay otras formas de trabajar. Lo que te quiero decir con esto es que te vas a dar con casos que no son personas, y aunque tú quisieras, pero reconócelo y trabaja entonces esa energía, úsala en otra gente. ¿Ves? Aquí te di tres tips. Número uno, escuchar. Número dos, crear preguntas claves, ¿verdad? Las preguntas de conciencia, que son preguntas que te van a ayudar a que definas, a que definas si esa persona realmente está calificada o no. Entre ellas está si tienes empleo. ¿Tienes empleo? Porque recuerden, si no tiene empleo, y esto también, esto es un bono. A mí me decían, no importa si no tiene trabajo, más todavía, Mariama, porque se necesita ayuda. Si no tiene empleo, el dinero que consiga, que va a ser para pagar su comida, su luz, su agua, no va a ser para consumir. Bueno, yo personalmente no quisiera usar el dinero, o sea, que alguien pasara. Necesita tener un trabajo. Yo entiendo que necesita tener un trabajo, necesita tener una consistencia para que sea una persona que valga la pena. Invertir el tiempo. Y como te digo, no es que uno esté rechazando o sacando, no. Es analizando el mercado frío para ver dónde vas a invertir tu tiempo y minimizar el rechazo. ¿Ves? Porque esto es un negocio y no quita que después uno son amigos. No es que no vas a ser amigo del que no tiene trabajo. Claro que sí. Es simplemente a la hora de hablar de negocios. Y yo, en los años que llevo, he visto que hay amistades que son un éxito para hacer negocio, hay otros que no, hay otros que, familiares que son un éxito, otros que no. Te vas a dar con todo, o sea, no te asustes, no te asombres, simplemente analiza, observa y toma una decisión sabia para el bien de tu negocio y para el bien también tuyo y de tu gente, porque no todo el mundo está preparado para eso. Y he visto muchas personas con un potencial bien grande que simplemente por usar el método no correcto, no, el método no, yo diría que más le va a funcionar, han recibido demasiados no, no y se han quitado. Y pues yo pienso que si podemos, ¿verdad? Los que estamos, demostrar que sí, que se puede crear un plan, una estructura para minimizarlo, para que haya más conversiones, le vas a dar también un look, una apariencia mucho más seria a tu negocio, dado que el multinivel ha cogido mucha fuerza y sabemos que si uno no presenta la oportunidad preparado, pues se puede prestar para que las personas digan que. Espérate, sí, ahora te contesto acá. Ay, Dios mío, espérate. ¿Cómo están? Ajá. Los amigos y familiares a los que les dices que no se enojan. Bueno,
Esa es la cultura con la que vienen. Sí, tienes toda la razón. Pero si tú eres un multinivelero o acá, a mí me ha pasado que viene gente bien emocionada, ya yo sé, pues ya yo he corrido el campo y pues trato siempre, si el presupuesto me lo permite, de decir, yo te ayudo, claro, sí, no me metas en nada, pero yo consumo. Pero tienes razón. Ahora, es bueno conectar a esas personas a este tipo de videos para que no seas tú el que se lo diga, pero entiendan que no porque tú seas mi hermana, quieres decir que tú vas a usar el palcho que yo uso, porque a lo mejor a ti te da alergia. O sea, o a lo mejor simplemente no te interesa y definitivamente no es razón para que me dejes de hablar o no me o simplemente no podamos tener una relación. Ya eso es algo un poco más de carácter, pues como te digo, son personas que la falta de conocimiento, como decía uno de mis mentores, el hombre carece por falta de conocimiento. Es cuestión de hacerlos, traerlos aquí, educarlos para que vean que, mira, no porque no entró contigo al negocio, quiere decir que no es un buen primo. Ese no es el equipo que vas a tener. Sigue buscando, sigue creciendo. Prepárate, conoce el mercado. Esa es otra. Y lo puse aquí. Sé un ejemplo. Sé un ejemplo de tu producto. Yo cuando empecé esta oportunidad que te comento, que empecé en abril del 2016, lo hice específicamente para probarme a mí misma y a mi esposo él y yo que lo que nosotros enseñamos funciona. Ya yo lo había visto y lo había probado, pero vamos a hacerlo. ¿Y qué fue lo primero que hice? Dije, yo no puedo hablarle de un producto de salud cuando yo estoy sobrepeso. Y empecé en abril del 2016. En enero ya yo había perdido 40 y algo de libras. Mi sistema se iba creando, mi fanpage, mis páginas de captura, todo lo que les explico, que es la manera de llegar al mercado frío, para que entonces puedas practicar todo esto. Todo cayó en su sitio porque la gente no ve simplemente que estás vendiendo algo, sino tu mejoría, cómo tú has mejorado en tu energía, cómo has mejorado en verte mejor, en sentirte mejor. Y pues eso es importante porque a veces nosotros no queremos sacar, es que yo no soy de foto, ay, no, es que yo no soy de, ay, yo sé, yo entiendo, pero si vas a estar en el campo de trabajar un negocio de networking, tienes que enseñarle al mercado frío que tú estás diciendo que hagan lo que tú haces. Te va a ayudar a reducir las objeciones porque la gente ya va a llegar sabiendo que tú eres una persona que estás completamente alineada con el proceso completo. ¿Ves? Te va a ayudar mucho en la credibilidad y en la afinidad. Así que ya sabes, escuchar, preguntas claves, ¿verdad? Preguntas de conciencia, ser ejemplo a seguir, ¿verdad? Y tener mucho ánimo, ¿verdad? Tener la mentalidad de que si te dicen que no, no es el fin del mundo y no sigas insistiendo, velo como que todos somos humanos y tenemos derecho a decir me gusta o no me gusta, pero sí no te quedes ahí pegadito para que no te siga lacerando y puedas tener energía para seguir adelante, porque te aseguro que te va a ir bien. Si haces este plan, a mí me ha funcionado mucho, mucho. Y en mi programa de coaching, yo hago una entrevista, porque yo no solo, no es ganar yo dinero nada más, es que yo sepa que la persona va a estudiar, va a aplicar, va a hacer las tareas, porque si no hace las tareas y no entiendes el programa, yo quedo como la que yo hice mal el trabajo, cuando realmente esto es un trabajo en equipo. ¿Ves? Que prefiero no me ganar ese dinero, porque sé que no eres la persona con la que yo voy a tener una buena relación a la hora como maestra, versus ganarme el dinero y después que las cosas salgan mal. Ojo, te lo digo de verdad, ese es un pasito que yo sé que te puede transformar el negocio, escuchar, escuchar. Puede ser que todos califiquen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué preguntas hay. Qué bueno, mira, Prescott, muchas personas conectadas. Bueno, vamos a ver acá. ¿Qué preguntas hay? Esta semana completa voy a estar transmitiendo, voy a estar trabajando con lo que es prospección, creación de contenido. Me encanta ese tema, me fascina. Ay, qué linda, gracias. Qué bueno que les gusta. Yo les digo lo que a mí me funciona.
De verdad que sí, yo sé que uno quiere hablarle a todo, como les digo, y sé que a lo mejor puede ser que mis consejos, tú digas, ay, pero a lo mejor sí, yo voy a hablarle a todo el mundo y no, y sigue tu corazón, o sea, nada está escrito en piedra. Sí, te puedo asegurar que si tienes esas preguntitas de conciencia y tienes un plan hecho, vas a ver que hay características. Fíjate en las características de todas esas personas que te han dicho que no. Tienen características. Uno, van a tener características en común. Características, te digo, en cuestión de para ser como cliente. Tienen trabajo, no tienen trabajo, están buscando una oportunidad, no están buscando. Tienen niños pequeños que les consumen mucho tiempo. Observa, porque te digo, los números te van a ayudar a que tengas mejores resultados, a que te enfoques en lo que tú sabes que te va a dar resultados. Pero si uno va por la vida así a lo loco y no está agarrando información y sabiendo lo que está pasando, ¿a quién le estás hablando y quién te está diciendo que sí, que no? Solamente estás recordando que te han dicho que no muchas veces, pero no ves por qué. Te puedes quemar y puede ser que te quites a mitad de camino cuando al final hay un tesoro que es para ti. Solamente pues hay que hacer esos ajustes, ¿okay? Te aseguro que si los haces vas a ver un cambio. Y también ya sabes que si estás buscando crear tu marca personal, si no tienes blog, me avisas que yo te ayudo. Eso es lo mío. Ayudarte, ¿verdad?, a crear la marca y a que entres a mi academia. También voy a poner aquí el enlace del grupo para que se una un grupo gratuito donde ahora mismo se está transmitiendo aquí el video y donde siempre estoy dando tips y tutoriales. También voy a estar compartiendo esta semana un reto con el público. Hoy lo lanzo con mi academia donde vamos a trabajar con Facebook Live. Vamos a hacer contenido, vamos a empezar a crear ese ambiente digital para que veas que si vas poco a poco haciendo estos ajustes en complemento con tu mundo presencial, vas a tener unos resultados muy buenos, muy buenos. Déjame ver si hay más preguntitas por acá. No. No veo más preguntitas, así que entonces los veo mañana. Estén pendientes, denle like a la página y ya saben que los videos van a salir en el recordatorio para que le den al botoncito. Si eres mujer y estás buscando unirte a un grupo de mujeres latinas exitosas, hispanas, déjame saber porque tengo un grupo de mujeres también donde pues lo que trabajamos es básicamente la marca personal. El empoderarte para que te lances a hacer todo esto, ¿verdad? Y puedas estar en tu casa con tu familia o puedas trabajar donde quiera que tú estés. Definitivamente eso nada más vale la pena el sacrificio. Y pues les deseo a todos una feliz noche, una feliz semana, estén conectados, que yo sé que esta semana les va a gustar mucho el contenido. Y nos vemos entonces mañana. Bye bye.